buenas players, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video. Y sí amigos, sí sale a dar la cara Hassan Karaman para decirnos qué es Abandoned en una entrevista que le realizaron hoy por Ryan Leston. Y vamos a ver esta entrevista detalle a detalle, lo que él cuenta sobre el desarrollo, sobre el videojuego y sobre pues todo lo que está rodeando esto de Abandoned. Así que vamos a colocar en pantalla pues la entrevista. Como pueden ver, Hassan Karaman, creador de Abandoned, no es realmente un juego de terror, no es lo que la gente piensa, es el titular de esta entrevista. Hassan Karaman, director de Blue Box Game Studios, nos lleva al interior del misterioso shooter de PlayStation 5. Ok, vamos a leer un poco lo que nos dice. Bueno, vamos a leerlo todo a detalle para ver al final qué interpretación llevamos nosotros, y también queremos saber de ustedes qué piensan sobre esta revelación. Dice aquí: las conspiraciones que rodean a Abandoned son realmente espectaculares. Hemos visto a Hideo Kojima vinculado al juego, mientras los fanáticos especulan que podría ser un próximo Silent Hill o incluso un nuevo Metal Gear. No podría estar más lejos de la verdad. El creador de Abandoned, Hassan Karaman, lucha por lidiar con esto a diario, pero ahora quiere dejar las cosas claras. Abandoned definitivamente no es un juego de Silent Hill, y NME tiene la prueba. Aquí nos comenta que pues Abandoned es un juego de disparos, supervivencia, le dijo a NME. Tiene algunos elementos de terror, pero en realidad no es un juego de terror. No es lo que la gente piensa, es Silent Hill. De hecho, sabemos exactamente qué es, nos dice el medio. Hassan nos dio un resumen exclusivo de Abandoned, incluido los detalles de la trama, cómo se juega, casi todo lo que podríamos querer saber. Finalmente, nos dice aquí el portal, podemos desacreditar esos rumores. No es un juego de Silent Hill, no es Metal Gear. Después de darnos un extenso desglose del trama del juego, Hansa nos pidió que lo guardáramos para nosotros. Pero una cosa que podemos decir es que Abandoned no es en absoluto lo que crees que es, ni siquiera se acerca. Vamos a leer un poco más, vamos a bajar esto. Al principio dijimos que iba a ser un juego de mundo abierto, supuestamente esto dice Hansa, explicó. Pero los gráficos eran de alta calidad que tenemos ahora, tuvimos que sacrificar eso. Ya no es un mundo abierto, ya no es un mundo realmente abierto, es una historia lineal. Abandoned sigue la historia de Jason después de que se despierta en un bosque extraño. Eso ya se reveló en el blog de PlayStation, cuando se anunció el juego por primera vez. Tonos siniestros, algunos árboles de aspecto espeluznante sugieren instantáneamente que Abandoned es una especie de survival horror. Pero, después de discutir extensamente la historia de fondo de Jason, está claro que este no es un juego de terror en absoluto, es algo completamente diferente. Ok, vamos a bajar más abajo. Lo especial de Abandoned es que tiene una nueva mecánica de juego, ¿ok? Abandoned, primer punto, tiene una nueva mecánica de juego. Karaman se ha referido a esto antes. Todo lo que haces en el juego tiene un efecto en el personaje. Si corres, Jason se queda sin aliento, y eso, a su vez, afecta su puntería. Si tienes miedo, se pondrá nervioso, y todo eso afecta la forma que puedes jugar. La forma que exploras, la forma en que recibes daño, la forma en que simplemente juegas de una manera completamente diferente, explicó. Eso se logra mediante la captura de movimiento de alta gama. Nosotros mismos hacemos la captura de movimiento y creamos el sistema para el juego basados en datos de animación. Vamos a continuar. La supervivencia será una parte de Abandoned, eso está claro, pero en cuanto al horror, no se ve mucho de eso, ciertamente no en el mismo grado que Silent Hill o Alan Wake.
Creo que esta mecánica es algo realmente asombroso, lo que tenemos hasta ahora. No está lista para que el público lo vea, pero una vez que esté pulido, definitivamente mostraremos algunas imágenes. Pero eso estoy tan, estoy tan entusiasmado con Abandoned porque es nuevo, dice aquí el director. No es solo Caramán quien ha sido promocionado sobre Abandoned, los subreddits se arremolinan con teorías de conspiraciones, fragmentos de información sobre el juego que todos piensan que es un proyecto de Hideo Kojima. Caramán insiste en que Hideo Kojima no está involucrado con Abandoned. No, dijo cuando le preguntó directamente, no, absolutamente no. Vamos a bajar un poco más. Pero el propio Kojima no ha ayudado exactamente a las cosas. Hace unos días Hideo Kojima publicó en Twitter una muñeca de él mismo donde estaba parado de boca cerrada con cremallera en una caja azul. Y fue muy vago con eso, dijo Caramán. Por eso mucha gente asumió que estaba trabajando en nuestra experiencia en tiempo real. Esto fue después de la demora, dijo. Quería cambiar algunos fotogramas en el tráiler, pero todos mantengan la calma. Creo que fue una forma de tratar de manejar la locura, de mantener todos tranquilos. Pero aparte de eso, realmente no trabajamos con Kojima, lo está volviendo a decir. La experiencia en tiempo real ha sido un verdadero problema para Caramán. Originalmente promocionó como una aplicación de avance. Está diseñada para permitir a los usuarios experimentar imágenes de Abandoned con el motor utilizado con el hardware de PlayStation 5. La idea es que sea mejor que un videoclip, explica. Lo que ves es lo que juegas. Pero después de una serie de retrasos, la aplicación ha recibido muchas críticas, en gran parte porque la realidad no reveló mucho. Ha sido un desastre realmente grande, admite Caramán. La gente está realmente decepcionada. Esa decepción proviene en gran parte del hecho de que el metraje recién revelado ya se dio a conocer antes del lanzamiento de la aplicación en Real Time Experience como un video de 4 segundos en Twitter. Vamos a bajar un poco más, ahí tenemos el video de Twitter. Pero Caramán explica que todo esto se hizo con la mejor de las intenciones. Básicamente tuvimos que recortar algunas imágenes del teaser de apertura y sabíamos que no era una buena idea usar las mismas imágenes que teníamos en Twitter y poner allí. Pero literalmente son solo 4 segundos de imágenes y eso no da mucho. Pero necesitábamos hacer esto porque la gente quería tener un parche, ¿verdad? Ok. Esa era nuestra primera prioridad, lanzar el parche porque agregamos más contenido más adelante o agregaremos más contenido más adelante. Parece que el problema comenzó con algunos problemas técnicos y eso dejó Caramán con la desgarradora decisión de obtener todo lo que pudiera en línea. Vamos a ir más abajo. Comenzó con problemas del motor cuando tuvimos el retraso del parche y realmente no pudimos resolver eso, dijo. No estábamos solos, teníamos otros equipos trabajando con eso, así que se nos salió de las manos. Y aquí hay un dato importante que no se conocía. Tal vez sea porque usamos Unreal Engine 5. Entonces el juego Abandoned, sea lo que sea, está usando el motor de Unreal Engine 5, que está en acceso anticipado, lo que realmente no se recomienda para un proyecto como este, pero lo hicimos de todos modos porque necesitábamos las características que tenía. El lanzamiento nos salió bien, admitió, pero definitivamente a su debido tiempo agregaremos más contenido y la gente lo verá. Vamos a bajar un poco más. En cuanto a este nuevo contenido, los usuarios notarán una serie de secciones adicionales en la aplicación de Real Time Experience, a saber, un tráiler cinematográfico, un prólogo reproducible y parece que ambos llegarán pronto. Aquí hay otro dato también muy, muy importante. El tráiler cinematográfico será muy pronto, como muy pronto reveló Caramán. Al principio queríamos lanzarlo en la Gamescom, pero solo tenemos que ver si podemos lograrlo. La Gamescom es como dentro de una semana. No queremos los mismos errores, no queremos anunciar una fecha y luego hacerla realmente apretada nuevamente para nosotros, porque si lo arruinamos, creo que lo arruinaremos para siempre. Queremos asegurarnos de que no anunciar una fecha todavía, pero es muy pronto
que el tráiler cinematográfico, pero es muy pronto que el tráiler cinematográfico estará listo, o el tráiler cinematográfico estará listo muy pronto. El prólogo jugable será poco tiempo después de la revelación cinematográfica, pero de nuevo, no queremos anunciar una fecha. Lo único que hemos aprendido es no anunciar algo demasiado pronto. No querrás hacerlo demasiado apretado para ti, pero será pronto. Recalca que muy pronto vamos a tener el tráiler cinematográfico. Ellos están pensando en la Gamescom, pero no quieren dar fechas. No dice por aquí, ambas experiencias probablemente ayudarán a Blue Box Game Studios a aliviar la tensión que rodea este proyecto, lo que permitirá a los jugadores tener una mejor idea de lo que realmente se trata Abandon. En este momento, la comunidad de jugadores solo tiene sus propias ideas y ninguno de ellos está ni siquiera cerca de la marca. El parche, dijo, le estaban preguntando del parche de esa imagen que estaba difuminada, dijo Caramán, sacudiendo la cabeza. El parche en el ojo, todos lo vinculan de inmediato a Solid Snake. Pero yo estaba como, ok, la gente piensa que es Silent Hill, así que no tendría sentido si la gente lo vincula con Snake, nos dicen aquí. Ahora, la infame imagen fue revelada en Twitter, que muestra una foto borrosa de un hombre con un parche en el ojo. Desafortunadamente, los fanáticos sacaron conclusiones muy equivocadas, dice. Tengo que admitir que fue un gran error, dijo, pero no hay forma de cambiar ahora porque es demasiado tarde. Una vez que está arriba, está arriba. Bueno, aquí no ha dicho eso de los twitters que han borrado. Aunque no podemos decir mucho, nos cuenta el portal, puede confirmar que esto es absolutamente no es una... Ellos están confirmando que absolutamente no es una imagen de Solid Snake. De hecho, representa esa imagen, dice, al villano del videojuego. Tampoco es una imagen de archivo como creen muchos fanáticos. También se está especulando que esta es una imagen de archivo que se puede comprar de un personaje. Dice que tampoco es. La gente decía, no es una imagen de archivo, fue arrancada de un sitio web, pero puedo decirles, dice, la cuestión es que en realidad es un personaje impulsado por MetaHuman. Y aquí se ve claramente que están llevando al extremo en cuanto a tecnología gráfica el videojuego. Están usando el Unreal Engine 5 para las caras, los personajes, para crear. Están usando los MetaHuman también. Así que esto está yendo muy alto. Esto me da a mí que no es un juego indie. Parece calvo, dice, pero en realidad tiene vello facial y también tiene algo de cabello, pero está tan borroso que no lo ves. La razón por la que está borrosa es porque queremos sorprenderte a la gente, no queremos regalarlo. Pero la gente lo entendió mal. Así que ahora en adelante no vamos a difuminar nada más. De hecho, los malentendidos parecen plagar a Blue Box. El estudio ha recibido muchas críticas en las últimas semanas, siendo etiquetado como estafadores debido a una serie de lanzamientos fallidos de juegos. Vamos a continuar leyendo esto por aquí. Los miembros del equipo de Blue Box y también los autónomos con los que trabajamos no se sienten cómodos mostrando la cara de este modo, reveló. No es divertido ser etiquetado como estafadores, ¿verdad? Entonces sí es la razón por la que las personas no se sienten cómodas en este momento mostrando sus caras o incluso anunciando públicamente que están involucradas con Abandoned. Entonces aquí nos dice que por el momento él es el único que pues me está mostrando la cara por todo el equipo, por lo que están trabajando, porque pues la gente, pues esto ya se venía conociendo. Yo les dije en algún video que no es que esta información de Blue Box se pues haya descubierto en estas semanas. Eso se conocía desde hace mucho tiempo atrás, de los pues proyectos que tenía o que se cancelaban. No era algo novedoso. Es por eso que yo no he cubierto esa noticia, porque pues ya se sabía. Y aquí nos explica también él que la gente que trabaja con él no quiere darse a conocer por todas estas cosas que están haciendo de etiquetarlos, que son estafadores, como que tienen, pues podría decirse algo de miedo que pues estén acosando a los trabajadores que están dentro o a los equipos que están dentro de este desarrollo. Dice por aquí, estoy realmente deprimido en este momento, agregó Caramán. No puedo dormir, no puedo comer. Lo más importante que me está molestando es que la gente no está... Lo más importante que me está molestando es que la gente nos está etiquetando como estafadores. Eso es lo más importante que realmente me duele, porque esa no es mi intención en absoluto, ¿sabes? Dice. Abandon está programado para lanzarse en PS5 en algún momento de 2022. Y con esto entonces también cubrimos que Abandoned se retrasa, porque estaba pues destinado a lanzarse en 2021.
Ok, esa es la entrevista en exclusiva que tiene este medio con Hassan Karaman sobre Abandoned. Hay muchas cosas que me llaman la atención, pues en todo esto que hemos leído, que realmente está muy largo. Pero todavía no me da a conocer puntos claves. Él sigue aquí negando que está trabajando con Hideo Kojima, sigue negando que esto sea un Silent Hill. Lo repite pues varias veces. Pero tampoco nos da una idea clara de lo que es Abandoned. Entonces, creo que para este punto no debería haber tanto misterio. Otro punto importante aquí, que un estudio indie esté trabajando con el Unreal Engine 5, con los MetaHumans, que también pues son tecnologías de punta. Yo creo que esto requiere un trabajo de un equipo muy, muy grande. No de un equipo pequeño, no de un equipo indie desarrollando un juego pues que está sobre sus límites. Aquí también nos explican que pues esa imagen que todos decían que era pues Solid Snake, al final no es. Nos dice que es un villano, que es el villano principal del videojuego, que no han querido mostrarlo, pero pues es el villano, no es Solid Snake. Y también nos aclara nuevamente que esto no es un Silent Hill. Realmente hay muchas cosas que pues nombra varias veces, que he podido ver en algunas entrevistas o algunos comentarios, como los gráficos de alta calidad son las palabras elegidas, creo que siempre, para este equipo. También algo interesante que pues aquí hemos visto es que ellos mismos hacen la captura de movimiento, que tienen los equipos para hacer esas capturas de movimiento. Ustedes, no es nada fácil tener esos equipos de captura de movimiento, porque son relativamente muy, muy costosos. Y creo que también hay un... Creo que Santa Mónica, creo que los estudios Santa Mónica Studios tienen, o los de Guerrilla Games, creo que tienen en alquiler, o a veces pues prestan, creo, entre los estudios. No estoy muy seguro en eso, pero creo que también usar esa tecnología, alquilarla o hacer, es realmente muy, muy, muy caro. Estamos viendo aquí entonces que tienen bastantes facilidades en poder progresar el videojuego y llevar un juego triple A puntero en cuanto a nivel gráfico hablando. Estos son los detalles que a mí me quedan todavía con la duda. No sé si esta publicación de este medio sea una publicación al azar. Jamás escuché de este medio. No sé Hassan Karaman esté usando este medio para apaciguar todo lo que se está llevando detrás de esto. No sé si esto se van a hacer eco los medios especializados. Esto lo obtení por parte de Roberto Serrano. Recordemos que Roberto Serrano es una persona que pues está dentro del mundo de los videojuegos y pues tiene cierta credibilidad con algunas filtraciones. Pero yo creo que tendríamos que esperar un poco más para ver si los medios hacen eco de esto. NME.com, pues jamás he estado dentro de este medio, les soy claro a ustedes, pero pues teniendo esta exclusiva y compartido por Roberto Serrano, creo que tenemos aquí el primer vistazo de lo que es Abandoned por ahí con la entrevista a Hassan Karaman. De todas maneras, yo quiero que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que la entrevista es real? ¿La entrevista quiere simplemente desvincular? ¿Quiere pasar y que la gente un poquito se calme para no desatar todo lo que tiene dentro? Los puntos más importantes de aquí son que este videojuego se ve que realmente tiene un presupuesto muy alto por todo lo que está usando, por la ambición que tiene. También estamos viendo aquí puntos importantes que no se conocía: el Unreal Engine 5, los MetaHumans, y que el videojuego se va para 2022. Déjenme en los comentarios. Si no están suscritos al canal, suscríbanse para más. Y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.